Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están? En otro nuevo video. Saludos a todos, a toditos aquellos que están viendo su canal original, su canal nicaragüense. Recuerde compartir estos videos con todos sus amigos y con todos sus familiares. Inicialmente, amigos, grabamos junto al chavalón del canal Managua Nicaragua, un fiel ciclista a este canal. Y bueno, disfrutamos juntos un viaje, también un fuerte solazo en la avenida. Eso es las 2 de la tarde, teníamos que salir esa hora, bastante polvo, bastante sol fuerte en Nicaragua, es insoportable. Solo nosotros andamos en bicicleta a esa hora, ¿qué les parece? Ya después regresamos, iniciamos en el barrio Camilo Ortega, una de las partes más altas, ahí va el chavalón conmigo. Y después bajamos hasta Loma Linda, Loma Linda. Hay un lugar que se llama Pochocuape, que en otra ocasión será, pero más tarde, no a las 2 de la tarde vamos a salir, quién sabe a qué hora. Porque aquí sí el sol pega durísimo. Lo mejor es ir buscando el este, no el oeste, a eso de las 2 de la tarde. Pero ya nos habían dicho, graba estos videos, ayúdanos a... queremos ver esas imágenes por el sector de Loma Linda, San Judas, Camilo Ortega. Ya otro barrio fue imposible, las cámaras pues no pudieron grabar, las baterías se pelearon. Así es que solo pudimos grabar, aunque hicimos un viaje largo, algo extenso. Más fuerte fue el calor, el polvo, pero tuvimos unas excelentes imágenes. Aquí estamos en Loma Linda. Hay un suscriptor que me dijo, vea al barrio Loma Linda y espero que les guste estas imágenes. Lógicamente iba a pasar solamente por las calles principales. Difícilmente pues no hubiéramos grabado otros sectores interiores, meternos a los callejones como hicimos en el barrio Camilo Ortega. Me gusta Loma Linda, me gusta, va creciendo, hay ferretería, hay supermercado, hay negocios. Aquí a la derecha quizás se podría haber entrado, pero ya veníamos con las completas, haciendo estos videos con el equipo que andamos. Aquí hay una ferretería, negocios de todo tipo. Esta es la famosa bajada de Loma Linda, mis amigos. Casas bonitas, bastantes cambios están surgiendo. Hace muchos años que yo no venía a este sector. Sinceramente no es porque me quede largo, sino por el tránsito, por el tráfico, que es muy pesado a esa hora de la tarde. A cualquier hora de la tarde, de las 12 en adelante, el tráfico es pesadísimo, viniendo desde el kilómetro 2, carretera norte, pasando por la avenida Bolívar, subiendo allá por... lo que es la laguna de Tizcapa, pasando por donde fue en el central, después pasando por el barrio 380, después pasando por la rotonda del periodista, subiendo hasta la pista suburbana, después llegando ya pues hasta el punto de llegar a San Judas. Ahí en San Judas pues únicamente pude grabar el mercadito de San Judas, unas imágenes muy bonitas del mercadito que no conocía, hace como más de 30 años creo yo, si no estoy exagerando. Yo entré a ese mercadito, pero solo conocía la fachada del mercadito. No está igual, lógicamente pues ha cambiado. Y la parte de atrás y unos módulos no había ido nunca. O que recuerde yo, solo llegaba allí con una abuelita que ya no está conmigo. Nos tomamos un refresco natural, un rico vigorón, algo comíamos porque siempre había algo típico nicaragüense que comer en ese mercadito. Aquí estamos en Loma Linda, ya pues espero que les haya gustado este video a todos los suscriptores que me lo pidieron. Espero que lo compartan ahora con sus amigos, con sus familiares. Se ve muy bonito, dicen por acá Sandra Acevedes. Bueno, saludos desde Nicaragua, Sandra, bendiciones. Un viaje muy bonito a pesar del cansancio, a pesar del calor que ya estamos acostumbrados. Dice por acá Carolina, yo feliz viendo en estos videos. Dice Carolina Masaya, viendo el video de Masaya. Me encanta Masaya. Pero aquí en Canal Nicaragüense pues siempre llegamos a todos los lugares. Hay gente que me dice, apúrate, ¿cuándo vas a tenerme el video que te pedí? Amigos, pues no es fácil, no crean, no es fácil. Esto es con tiempo,
y tenemos que saber a qué hora, a qué día vamos a salir. Así es que téngannos paciencia todos, por favor. Jonathan Salgado. Saludos, Jonathan, desde Nicaragua. En otra ocasión vamos a consultar los precios allí en el mercado oriental. Precio de las camisas, de la ropa de mujer, de hombre, pantalones, camisas. ¿Qué dice por acá? María Morra dice, bendiciones, paisa. Bendiciones desde Nicaragua. Viró el video de Catarina, Nicaragua. Bueno, mis amigos. Espero que les haya gustado este video. Espero que lo compartan con todito, pero con toditos sus amigos, con todos sus familiares. Ya vamos llegando casi a una escuela que es así. Yo le escuchaba mucho, llamada Los Quinchos. Los Quinchos. Ahí es cerca del barrio San Judas, si no me equivoco. Aquí ya pasamos Loma Linda, ya vamos buscando San Judas, el barrio San Judas. Ya salimos de lo que es el barrio Camilo Ortega, ya pasamos Loma Linda y ahora vamos buscando San Judas. Así está el barrio San Judas. Espero que aquellos que hayan vivido en este lugar, pues dejen su comentario y qué les parece este video. Compártanos con sus amigos, con sus familiares. Dice por acá, la calzada de Nicaragua es bellísima. Hemos ido varias veces. Soy de Costa Rica. ¡Qué bien! Alma Álvarez Mesa. ¡Qué bien! Siempre eres bienvenida a nuestro bello país, Nicaragua. ¡Qué lindo que visiten la calzada Granada! Bienvenidos. Bienvenida. Bueno, Mercedes Mejía, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por estar viendo siempre estos videos. Luego de este video nos vamos a centrar llegando al mercadito de San Judas. Y allí finalizamos. Ya saben, quise grabar o podía grabar otros videos, pero ya la cámara, las baterías ando dos pilas, pero no me dan las pilas, así es que lo siento mucho, pero en otra ocasión pues grabaremos otros videos. Otro barrio de estos sectores que están bastante seguidos. La pista Juan Pablo II está en reconstrucción. Tenés que hacer unos desvíos tremendísimos para poder llegar a casa. Este mismo día, pues, se nos ocurrió ir a comer unas sandías deliciosas, ricas, allá por el aeropuerto. Imagínense ustedes, clase gira. Fueron como 5 horas o 6 horas en bicicleta. Así que si alguien, cuando esté en Nicaragua, quiere unirse a nosotros, pues me escribe mi número 5502-1471 y pasamos un día de paseo en bicicleta desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. ¿Qué le parece? Bueno, mis amigos, no es broma, es de verdad. Es en verdad. Bueno, me despido de todos ustedes ya llegando a San Judas. Aquí hay un colegio muy bonito de secundaria a la izquierda. También está el colegio Los Quinchos Públicos. Palí, supermercado, ferreterías, muchos negocios. Hasta un próximo video, su canal nicaragüense.